Saludos, amigos y amigas. Gracias, gracias por acompañarnos una vez más a través de Entre Atletas, el podcast. Contando historias que merecen, que merecen ser escuchadas. escuchadas. Te me voy a adelantar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es, que él, es que él está muy emocionado por el tema de hoy. <risa> <risa> él está emocionado el por tema el tema de hoy. De hoy. Me tiene así. De nuevo. Él está ready. Sí, está... Para no de decir una palabra, Nunca, que, vaya, eh. que vaya a explotar este estudio hoy. Tu apoyito hoy. Pero ahora digo también. Que... No, no, tú estás bien. Tu pollito. Estoy excitado. ¿Eh? Oh, tú estás qué? excitado. ¿Eh? Con el tema, ¿ok? El tema te tiene. Oh, el... t... No, lo que pasa es que eso pasa cuando uno. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que pasa? Si suscriben. Ah, ah, sí, sí. Nota. Aquí. Vamos a empezar a arreglar esta cosita por aquí. Aquellos suscriptores que estén con nosotros. Le vamos Están a dar. activos. Sí, vamos sí. a darle los, las pautas para el mismo más adelante. Pero ya vamos a empezar. Vas ah, viendo lo chévere que queda. Sí, El amarillo el me encanta. A mí. Sí, ah, es pollito, bonito. Sí, pero definitivamente ahí te vale. Eh, pero, cuando la gente tiene buen dominio del tema, un con tanto conocimiento. Por eso es que él está tan emocionado. Sí, sí. Definitivamente. Luelín, hoy nos gustaría hablar. Hay medallas que a veces tienen un color, pero saben a otra. Ay, sí. Eso uno escucha en los medios. Bronce con sabor a oro, a oro. Uh -huh. plata con sabor a oro. En los pasados días, Mary Lady eh, ganó, bueno, llegó tercero, porque no ganó medalla. Ahí no, ahí no sé. ¿Eh? Sí, es la primera, vamos a explicarle, la que a vamos a explicarle al público <laughs> qué pasa en esas competencias donde Mary Lady llegó tercero sí. y que muchos medios se hicieron eco, pero lamentablemente. Diría que de una manera, pudiese considerarse un poquito negativo. Sí, Exactamente, sí. Vi sí. como, si como si fuese una nota de prensa, en muchos medios decían lo mismo. mismo. Marilady marca su primera derrota. derrota. Sí, definitivamente. Marilady marca su primera derrota. Es que no, no son formas para una persona, para un atleta que al momento lo único que está es dándole logros al país y haciéndolo sentir orgulloso. Entiendo que hay formas de comunicar eh, ciertos resultados en el cual obviamente la, la atleta es no se sienta irrespetada y también informar y educar a la población. Intentar investigar trasfondo de wow, porque es diferente al resultado que ella está teniendo, pero porque, ¿qué ha pasado? Vamos a tratar de, de, de llegar al fondo de esta situación. Pero esas connotaciones negativas, a veces los medios se les olvidan lo, le olvidan el efecto que puede tener en un atleta. Lamentablemente. Y hace unos días, no sé si te acuerdas, sí. que con Bonat. Bonat, tú y yo conversábamos que Marilei, que le decía a ustedes, tiene que prepararse psicológicamente para cuando ya no esté llegando de Llegues, primero. Exactamente, mm. sí, exactamente. Mira, que lo hablábamos. Sí, sí, Marilei sí, tiene sí, que ir sí, sí. preparando la mente. Sí. Lo, lo hablábamos. Uh -huh. Porque cuando tú empiezas a, 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 a llegar de segundo, tercero o no coger, coger medalla, ya se vive otras emociones. Sí, porque ya no estás acostumbrada a que redacten una nota de prensa con una noticia positiva tan negativa como esta mm -hmm. porque ya venía era oro oro entonces oro. qué pasa? Bluebelling que tiene mayor conocimiento no va a hablar si es una medalla o la liga diamante vamos a hablar primero de la, de la liga diamante y demás entonces para dar, antes de darte el paso sí. tú quieres ser el conocedor de, 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 de la materia, materia la sí. materia y tienes todo eh, tú eres el diríamos que la, la voz la voz indicada <laughs> para hablar de eso pero sí. qué pasa cuando hablamos de, de algunas notas que se redactan pero si hay a, a alguien nosotros tenemos que agradecerle es a, lo, a, a la prensa sí. a los periodistas a los cronistas sí, 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 sí. porque por ellos el trabajo que hacemos como deportistas llega al pueblo dominicano llega al mundo gracias a ellos al tiempo que le dedican al deporte a, la, a su redacción dan a conocer el trabajo de nosotros pero muchos otros lamentablemente a veces lastiman a los atletas sí, muy, con, eh, con notas de prensa, eh, con, títulos, con comentarios, comentarios, titulares y demás. Pero bueno, eh, vale, vale resaltar que hay que agradecerle eh, la, cobertura, que sí, hay sí, sí, la sí, cobertura. Sí, 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 siempre. La cobertura del deporte. Luguelin, ¿qué es la Liga Diamante? Eh, Marilady llegó tercero para muchos. Pero Mariledy llevaba ¿Bronce? Como, sí, bronce. ¿Tú ¿Una medalla de bronce? Una medalla de bronce. Dicen no. muchos medios, redactan que Mariledy ganó una medalla de bronce. ¿Qué es primero la Liga Diamante y cómo se gana verdaderamente la Liga Diamante? Primeramente yo sí. quiero tirar un dicho que dice, tú no puedes entrar un millón de pesos en una cabeza de 500 pesos. No Uf. puede entrar un millón de pesos en una cabeza de 500 pesos. O sea... Si una persona no sabe el letrismo, no, 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 no te va a dar una información verídica. No, no, no lastima lo que decimos. <laughs> colega, colega, no Vinimos no, 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 no. <laughs> no. aquí a romper. Estamos aquí a romper. El plan es educar, señores. El, no, es, eh, verdad, que educar. el periodista dominicano se enfoca 100% en pelota. Y no sabe de los otros deportes. Entonces quieren opinar de los otros deportes sin saber 100% de los otros deportes. Señores, es una diga de ¿Qué es una liga de diamante? ¿Qué es una liga de diamante como tocaba de, pre de, de preguntarme a mi mamí? Sí. Es una serie de competencias en las cuales se acumula puntos okay. para llegar a la final y ganar la medalla de oro, de plata o de bronce. O de bronce. Que hasta ahora, o sea, que para Mariel, ir llegando a tercera es la que encabeza. Aún, estado, aún, aún y está número uno, número uno, número uno en puntos, en puntos. puntos. es no un, sí, sí. un torneo acumulativo. Es un torneo acumulativo. La prensa. Sí. Bueno, el público sí. que desconoce como yo y tú, eh, tú y yo, colega, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Mira, yo. Yo me metí ahí como que yo sé de eso. ¿Sí? <laughs> no, tú sabes de eso, déjate tu coro. <laughs> tú sabes de eso, déjate tu coro. Él sabe, él sabe, Tú sabes de eso. Ya <laughs> él está muy que empapado. Yo, nosotros, a mí me lo Nosotros lo no, no. hemos conversado. Okay. Y a veces que yo digo que este me sale con información a mí que yo digo. Pero eso yo no sabía, yo no. No saben porque sí. que el moreno le gusta estar sí. informado. De entonces, esta, entonces, uh -huh. una diamante es más que un acumula, un, un torneo acumula, acumulativo. Un motivo de puntos. Son sí. siete competencias. Sí, sí. De 400. Eh, creo que el 4 con Valla, como tuvo un bajón eh, hace unos años que no se estaba corriendo muy bien cuatro con Valla, bajó a cuatro. Sí sí. Y solamente se compite eh, la, un, una primera, una segunda, una tercera y la cuarta sería la final ya. Perfecto. Que la final este año se realizará en Oregón por primera vez. Que Estados hace Unidos. ya 10 años, vamos a poner, la Liga de Mateo tiene, tiene 13 años. 12 años es, las finales se realizaban todas en Europa. Okay. Este es el primer año en el cual la en final América. será en América, en Eugene, en el Estadio eh, Mundial, donde la selección de atletismo de Leo Mixto, 4x4, tuvo la, la medalla de oro. Ahí también se va a celebrar la, lo que sería la, la final de la Dime Mold por primera vez en América. Ok. okay. Sí. Perfecto. Cabe resaltar, Lubellin. Sí. Dame a buscar aquí los datos. Los países, las, las carreras que ya ha realizado My Lady, y las paradas que. ¿Cuántos eventos sí. van? Sí. Tú me enviaste esa información. Sí, sí, sí. Dame sí, sí, a sí, buscarlo sí, en el sí, chat sí, que sí, tenemos. Sí, porque vale, vale, me suena que tan, tan, ellos están como a mitad de temporada. Sí. Que Ella, ella, viene a, ella perdió una de tantas paradas. Exactamente. Que ha ganado? Sí, no, pero, perdió. No, no perdió. No perdió, sí. perdió, o sea, pero vamos Porque hay un tema hay un tema también. Bueno, no llegó, de... sí, exactamente. No hay, no de tema, hay, un te... hay un tema, técnico. Continúa, colega. Hay un, técnico, hay un tema técnico, un tema técnico que, la que sí. las personas no entienden. Este es un año muy importante. Un año muy largo. Los juegos panamericanos son en noviembre. Normalmente el atletismo se acaba en septiembre. Ok. Y, les, y los atletas tienen que ser ICA. Hay que, que tericar el rendimiento hasta los panamericanos. Entiendo. Entonces, ¿tú te imaginas que Marley tuviera no, todavía. No, espérate. Todavía y, ha corrido todavía 48. Pero espérate. ¿Va a llegar Mary Lady a los Juegos Panamericanos? No. Entonces, pero espérate, vale mencionar okay. lo siguiente. Ella tuvo ese resultado, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero ella tuvo un torneo en el medio de un torneo. Exactamente. Ella tuvo una uh -huh. pausa en el medio de su Diamond League para venir a representar al país los centroamericanos ganar todo lo que gana se devuelve de viaje o sea le está sumando carga a su cuerpo que no se supone que debe de estar hay que saber también señores claro. unos juegos por más pequeños que sean o sea, su esfuerzo un atleta Camil Luis ¿Sí? un atleta que va a representar su país con todo son los las paradas, ¿verdad? El calendario, sí. El calendario de este para año. Para que la eh, producción, la bueno, pongan. Si la, la verdad, la ponga, cuáles la ponga ya están aquí? y sí, cuáles sí, se sí. les faltan. Exactamente. Ya cuáles están y cuáles le faltan, incluso hasta la fecha, para que la gente... Y el Mada. acumulativo de puntos, para que También, se vean los sí, resultados sí, cómo sí, sí. van. Sí, perfecto, sí. Perfecto, perfecto. Sí, todo, todo, eso, todo, eso, todo eso lo, lo pondríamos aquí. Ahí los videos, chacha. Se sí. la estamos poniendo en China, producción, pero. Pero sí, veo que Doha fue la primera. Sí, la primera. En Doha ella ganó Doha. Con la uh -huh. ganadoja existente. La Ella no fue. Así no se pronuncia, Rabat. Rabat, sí. Rabat, sí. sí. Eso es Roma también, el siguiente. París, sí, sí, porque Oslo. Son un total. Eh, ¿De qué cantidad tiene ahí? No, no sé cuál es bien, porque se han, se han movido muchos calendarios. ¿Qué cantidad de comentarios dices ahí? Veo que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De esas 14. Solamente hay 7 de 400 okay, femeninos. perfecto. Okay, okay. Siete, ahí, okay. están esa, esa, ahí están todas. Ahí están todas. De esas 14 todas. Diamond League que hay, sí, solamente sí. hay 7 de 400 femeninos, 7 de 400 masculinos y 7 de cada evento. Creo que solamente el 4 con Vaya, creo que solamente tiene 4 o 5, no, no recuerdo bien ahora mismo. Ok. La, o sea, la, que ahí la, todos están frente. todos, lo que sí, sería sí. la trotis sí, sí. en atletismo Diamond League. Sí, sí. No, no, sé, ella, o sea, ella ha ganado, la, creo que ha ganado 3 paradas. 3 paradas, paradas y en este ter tercer lugar. ¿Qué? Sí, que como que era sumo punto. Óyeme, ella puede dejar de competir y irse directamente a la final y, y como que, que, era. que gana. ¿Entiendes? Es que es un torneo <laughs> competitivo. Okay, Hablemos, eso. <laughs> Hablemos, eso. Vamos Hablemos de eso, Vamos a ponerlo ahora en lenguaje sí. popular, sí. señores. Yo, ahora, yo, yo te lo voy a poner así, disculpa, Margarita. No, dale, dale. Yo dale. te lo voy a poner así. En 2012, en 2012, Sí, sí. Javier Curso, un eterno eh, contrincante de Félix Sánchez, Duro. que ganó todas y cada una de las paradas de la Diamond League. Pero perdió la final. Y aún así... Ganó. No, perdió. Perdió. Claro, porque perdió la final. O lo sea, pero la final sí cuenta como competencia final. Independientemente de la acumulativa de, si, de Es puntos. como si fuera, aunque tú llegue, Lo que pasa es que tú, tú acumulas los, los puntos, ¿verdad? Ok. Y ya cuando tú llegas a la final, tú lo pierdes ya. Como quien dice, termina okay. ya. ya Esa okay. es la final. Tú, tú obtienes puntos para poder llegar a la para final. Para poder llegar a la final. ¿Se, se van quedando. Para poder, mantenerte. Para poder entrar uh -huh. en los primeros 8 de la final. Ok, sí, sí, eso es puntos Entonces se quedan. Perfecto. En el camino se van quedando atletas. ¿Cuántos claro atletas sí, compiten sí. en el En, en el la final ocho. 8, 8, no, la pero de... eh, cuando arranca la Diamond League, ¿cómo cuántos atletas arrancan? Bueno. En la, primer, en la primera competencia siempre son ocho, pero no todo el mundo compite en la segunda, no todo el mundo compite pero en la Pero reservan carriles a, a los a lo, lo, a, a a, a lo más duros. Los atletas ya profesionales, vamos a ver. Sí, así, reservan carriles. Como Mary Lady, uh -huh. como Usain Bolt. Usain, uh -huh. Usain Bolt competía 3-4, Daimon Lee aseguraba sus 30 puntos y ya entraba. Ok, ya. Yeah. Porque el primer, lugar da, el primer lugar da 10 puntos. Ok. Sí. El segundo da 7. El tercero da eh, seis y así sucesivamente hasta llegar a un punto. Okay. Los, primeros ocho, los primeros ocho lugares obtienen puntos. Hablemos de esa parte de, que, de medalla, que cada vez que Marilady gana, en los medios ponen que Marilady llegó medalla de bronce o plata. No o llegó ni medalla de oro ni de bronce. No llegó ni medalla de oro, oro ni de bronce. Está acumulando, está acumulando puntos. Eh, llegó en I primer sí. lugar. Se representó a la República Dominicana en esa competencia, pero no obtuvo ningún tipo de medalla. I vale resaltar cuando ustedes escuchan la Diamond League. Cuando Marilady Mary Lady llega de primero, de segundo, tercero, no es medalla, como decía anteriormente, va sumando puntos para llegar, sí. completar el final, asegurar su posición para pelear por el diamante, que el, diamante, el diamante es el Exactamente. premio Exactamente, el premio mayor. Que viene acompañado de cuánto en, en dólares? Eh, 100, dólares? 100 mil dólares. 100 mil dólares, no eran 50. ¿Cuánto? 100.000 100, dólares, sí. ¿Cuánto es en peso? No, no lo calculo en peso, muchacho, que me da como calor. <laughs> <un problema. risa> me da como calor <laughs> cuando lo pongo en peso. Como 4 millones, eh, 5 millones por ahí. Sí, anda por ahí. 5 millones 400. 5 millones 400. 5 millones, 5 400. millones exactamente. Sí, 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 ok. Sí, sí, sí anda okay. por ahí. Más o menos, sí. Pero date cuenta que desde eso, que arrancó... Eso, hay que saber que hay a eso que retar también lo del manager. Ah, no, claro. Sí, no, no, hay dos porcentajes sí, pero, porque, que ahorita, se rentan Ahorita, ahorita, ahorita están esperando a Mary Lady el, 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 el día 5 de septiembre de vuelto Y la atraca a la pobre. Pero, 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 no. eh, pero, era 50 mil dólares. Anteriormente no. Es que eso depende. Depende, ya. Sí, ah, okay. depende también de la final. ¿Quién haga la final también? Perfecto. Si Surish hace la final, da 75. Ah, Hay más. Dependiendo de quién haga la final. ¿Ese dinero viene de la organización o de patrocinadores? De, la, de los patrocinadores y también de la organización. De quién haga el evento. Sí, o sea, eso sí, depende sí, sí. de qué tanto consiguió el que haga el evento. Bueno, y yo, bueno, lástima, bueno, si somos aquí. Lo, el bono no entra yo, por la reserva, ¿no? Sí. ¿Pero y le va a entrar ahora por la reserva? No, no creo, no se lo van a dar en cheque. No, claro. no, pero, sí, pero para, pero ¿por ¿por para, que, para que esté seguro cuando llega al país, Tiene debe que ir dar. a una cuenta de reserva. Claro yo entiendo que, sí, sí, que sí. sí. Del banco de todos los dominicanos. Y, claro, no sé. y de los deportistas. Claro que sí es. Eh, <laughs> mira, es así. Si ya viene al país, para que esté seguro, debe de ir a una cuenta <laughs> no No, es sí, se supone que su manager debe de. No sí, Una pregunta, ¿cuánto es el porcentaje de un manager en atletismo? Toma, claro que eso no se podía quedar. Duro, buenísimo sí, sí, sí. 15%, 15. 15%. 15%. Y si el manager, uh -huh. obviamente, es considerado y sabe que tú, como, como lo africano, viene de un país pobre. A veces eh, llega a un 10, un 12. ¿Esos managers, de dónde vienen originalmente? O sea, son fam la gran mayoría son de tal lado. Por ejemplo, el de, el de Marilady es muy conocido. ¿Quién es? La mayoría son? son europeos. La mayoría. Hay muy poco americano. Eh, manager manager de, de Estados Unidos. Eh, la mayoría son managers europeos ya famosos, ya conocidos. Y eh, hay algo que la gente no sabe. El, no sé en, en otro deporte, pero en atletismo los managers son regidos por la World Athletic. Oh. Sí, incluso tienen que hacer tienen un que curso. Exactamente, sí, están no, registrados registrado. en la World Athletic. Eh, eh, incluso la World Athletic tiene en su página oficial. Uh -huh. un, un, Tú tienes que ser un Exactamente. agent Exactamente, ellos tienen ¿Tiene también... Tu la, el curso de, de manager lo da la World Athletic qué también. Bien. Qué bien. Exactamente. Qué bien. Exactamente. Y, ¿Por qué? Porque en los 90 los managers engañaban a muchísima cantidad de atletas. Uh -huh. Engañaban, claro, si sí, un, un atleta en, en los 90 ganaba. Óyeme, nosotros ahora mismo ganamos nada. Un atleta fácilmente en un año se metía un millón de dólares tranquilo. Vamos a ponerlo así, uno que llegara octavo en una Golden League en esa época, fácilmente llegaba a su casa con un millón de dólares. Ay, Dios mío. En competencia estamos hablando, ¿ok? Fácilmente en competencia solamente estamos hablando. Y Y ahora la que se gana un atleta es disparate. Pero una pregunta: ¿cuál es la función detallada de un atleta? o de un manager dentro del atletismo, no. o sea es lo mismo que los otros deportes o para, cuál que, es la para que la labor la atlética, para que el atleta no tenga que estar discutiendo precios, discutiendo con competencias, este haciendo gestiones para competencias, la labor atlética lo que hizo fue que eh, regularizó lo que serían los managers para los atletas. El manager consigue las competencias a los atletas. Okay. Es el, el encargado de, competir la, de, de conseguirle las competencias internacionales a todos, a todos los atletas. Digamos ese manager, de, ese de manager solamente es. es explícale que las competencias plata, oro, eh, okay. el diamante, liga diamante, competencias como esa Exactamente. Eh, ¿Cuáles competencias consigue el manager? Lo que serían los, los challenge. Okay. Los challenges son la competencia más pequeña que hay de todas. Okay. Entonces viene la competencia de bronce, que es el clásico, el clásico Felix Sánchez bronce. Okay. Entonces vendría lo que sería plata y vendría ya lo que sería el oro. La competencia es oro. Entonces después de oro viene... Lo el que Dime. sería la Diamond La Diamond sí. Que sería ya el top de top. Toda la, de todas la, las competiciones. Y cada competición, obviamente, dependiendo del nivel, tiene diferente tipo de premio, básicamente. Exactamente, exactamente. Entonces, exactamente. el manager se encarga, obviamente, de ver en cuál, entras, en cuál va entrando su atleta. Y, y también, el manager, yo no entendía eso. Eh, Voy a mencionar a alguien que siempre dice que lo menciono mucho. Eh, gracias a Félix Sánchez, eh, eh, pude aprender de que el manager también te guía en el camino a tú ser un gran atleta. Claro. El manager también es encargado de, de, de qué? De que, vamos a ponerlo así: eh, Luisito Pía acaba de incursionar en el, en el atletismo. Tiene un tiempo aproximado de 45-30. Okay. Que viene siendo, viene entrando entre los 20 a 10 mejores del mundo. Okay. Un 45-30. Ese atleta ha competido muy poco. Okay. ¿Qué hace el manager? Ah, no, que yo quiero competir en la Diamond League. No, espérate. No, tranquilo. Eso es Liga Mayores. Vamos a competir en el bronce. Vamos a que tú cojas confianza en el bronce. Subimos la plata. Qué manda etapa. Exactamente. Después vamos al oro. Y después podemos pensar en la Diamond League. Una pregunta. Porque hay atletas que llegan. Consiguen Diamond una vez compiten ahí y después que viene el bajón, ¿qué pasa? Mm. No saben manejar el bajón. Y una pregunta, ¿el manager tiene que trabajar en coherencia con el entrenador? Sí. ¿verdad? Totalmente con el entrenador tienen que, estar de tienen que estar de acuerdo con... El tipo de competencia, el, tipo de competencia el estado donde esté el atleta, la etapa en la cual está el atleta. Eh, siempre el, el, atleta, el atleta con el manager, con el entrenador, siempre tiene que tener una muy buena comunicación. Para poder competir y, y, o sea, y estar en, la última, en, en su mejor. Op, eh, óptimo, óptimo estado, estado sí, óptimo cada competir, en cada competición. Sí, uh -huh. sí. No, eso, o sea, esa debería ser la norma, creo que en todos los deportes. Y creo que aquellos atletas que han tenido bastante éxito, que, bueno, de los grandes, tienen muy buena relación con sus managers. Eh, sí. O sea, son personas sí, que sí, sí. los managers están siempre ahí, tienen buena comunicación con ellos, los con managers, los entrenadores. Los hasta te ayudan a, a manejarte económicamente. Claro, porque ellos todo son tu guía. Ellos, yo me porque sí. el, el, el entrenador está ahí para todo lo referente al deporte en sí, ¿verdad? Dentro sí. del deporte. Sí. Pero como atleta ya a ese nivel... Hay un millón de cosas que preocuparse, y por eso que hay gente que, bueno, los managers también son muy buenos amigos, pues, o sea, le dan consejos familiares, económicos, económico, de inversiones, sí, o sea, sí, sí. y se encargan de buscarles también a todas estas personas que el atleta necesita. Por ejemplo, el manager usualmente también se encarga de buscarle los doctores adecuados, el equipo de el, equipo Justamente, de el manager siempre tiene, siempre tiene todas esas informaciones de, de, de unos buenos doctores, un atleta que se lesiona en de, de, un momento difícil. Por ejemplo, Chelian Fraser eh, tuvo una lesión en marzo. Mm. inmediatamente se fue a Europa a un médico eh, famoso que atendió también a, a, a Usain Bolt en algún okay. momento, Usain Bolt creo que en el 2016 tuvo una lesión grave también. Y el mismo, y es, y todo eso es a través del manager, porque el va, manager que eh, tiene que gestionar uh -huh. eh, básicamente el manager siempre está joseando por la salud y el buen desempeño del atleta. Exactamente. No, eso está sí. genial. Y, sí, bueno, sí, y por lo que hemos visto hasta el momento, eh, podemos decir que Mary Lady parece que está muy bien encaminada en una buena está muy bien, relación. Está bien, está bien. Está muy bien. Sí, Y también está en un manager. momento en el cual ella tiene que eh, subir un poquito la carga, prepararse para lo que sería ya el próximo compromiso, que sería el mundial. Y tal vez, tal vez es, es uno de los, de los eh, no, no estoy seguro, como no tengo la información a mano, sí. pero es posible que la, la carga de entrenamiento haya subido un poquito y por lo cual la, la haya hecho competir eh, un poquito rezagada. No, y que también recuerda que tuvo una competencia reciente también, también sí, tuvo sí, viajó, sí, 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 sí. Eh, que la gente piensa que los a veces viajes también, los viajes, los viajes también, atrofia. O sea, de El Salvador a, a Europa, a Silencia, Polonia. No, y ella ya estaba en Europa. O sea, ella no estaba aquí. Sí, hablemos, que la... hablemos de eso, que vi muchos comentarios que decían, sí. eh, no, que ya ella está cansada, que el entrenador que le baje, que ha competido demasiado este no, año. No ha, no ha competido tanto. No, no competido tanto. Ah, porque... lo que pasa es que sí la No, gente ella vino, empezar... ella fue, no, no, hizo porque... un sacrificio por representar a su país y tal vez por eso alteró su ritmo de entrenamiento, pero ella lo claro, hizo sí. por el país. Y obviamente ahí tú te estás metiendo una carga que no iba, que es la del viaje de Europa, a Salvador, Salvador para atrás, y la gente no se imagina sí, esa es falta de cansado. sueño, sí, ese dormidera de aeropuerto, sí, en las piernas, pero sí. ven acá. a... aquí ¿Sí? ella está hinchada, no sé. Sí, <laughs> y y, board, yo, tío, yo, y sí. leía que decía, no, que se ve medio descaída, que le falta un poco de energía. Yo, bueno, yo pensé en Seabort, automáticamente. Yo, no, <risa> no, <risa> el power que necesita cualquiera. Claro que, claro. que sí, sí, sí. sí, Bueno, Seabort eh, es energía limpia. Eh, energía y no ya ya así porque es parte también esencial de esta mesa aunque no quiero, hay una nos, silla. nos da energía para claro que sí. sí están yo, todos el, yo aquí. Están aquí exactamente sí. en, en energía limpia hay un lugar especial mesa. aquí en esta mesa sí. pues pues bien hablaban de eso en muchos comentarios de que no que el entrenador que mira que empecé a leerlo también como decías anteriormente, mucha gente que sabe de atletismo, pero nunca fueron a la pista de atletismo. <risa> <risa> Mira, es, es difícil sí. ese tipo de cosas. Y, 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 y me disculpan los runners, pero los runners te ven entrenando en la pista mm. y ellos creen que saben de, Ay, no, virgen, saben de la carga, que la sube, que baja. Y dije, ven, vamos a llegar allí, ven. Eso es que saben de, vamos a darle un par de tramos dos semanas nada más en la pita, sí. dando, dando entrenamiento conmigo, ven, para que tú veas qué es lo que pasa. Vi realmente, eso, <laughs> muchos <comentarios risa> de, de, de que ella estaba, ¿no? Que muy, muy cansada. Pero, cansada, sí, pues, sí. es normal. Cansada y, debe es estar. Puro, sí, debe estar. Es que, Porque, el, el, como tú acabas de decir el, también, o sea, estar en Europa, sí, sí. bajar a Salvador, competir en Europa, a... volver a Europa y competir en Europa. Es, muy eh, es que también sí. el, esas son cosas que también se planifican porque, por ejemplo, yo no tengo duda de que eso... Hay otra cosa. ¿Qué? Y dúblame. No, suéltalo. Hay otra cosa Chis. que no hemos mencionado aquí. Ay, Adelante. Estoy ya tengo hasta miedo. Adidas. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con Adidas? Hay un, control, hay un contrato con Adidas. Tiene que correr obligado. Sí, es... Entiende. Ah. Exige... Sí, Adidas, explícame Adidas que las marcas... Las marcas deportivas exigen, las las marcas deportivas exigen una X cantidad de competencias en Diamond League. Mm. O sea después, que si ella está? hubiese querido no competir en esa por competir en los centroamericanos está cierto comprometido. No, que elegir. no mira, nada yo te no. No, por eso mismo sí, te dice, bueno, yo, yo voy a competir decir. en los centroamericanos porque es la. Voy a representar a mi país, sí. pero no puedo sacrificar ninguna competencia de la IMO League porque no, estoy, no. estoy pautada para cierto. Sí. Entonces, si tú fallas, fácilmente es un 25%, 25%. Menos de tu contrato. Menos de tu contrato. Sí. Sí. Si fallas a competencias que exigen el contrato, que tú firmaste, y tú dijiste, no, mira, yo te, yo te prometo que yo voy a competir mínimo. Seis Daimon para poner un número hmm. que, yo no, que yo no sé cuál es yo no sé cuál el es el número de ella el número de ella uh -huh. el número mío siempre fue cuatro o sabes número mío cuando yo tuve, cuando yo tuve cuatro. Con Puma, ¿Tú te cuatro? a cuatro a cuatro cuatro seguro yo puedo competir okay yo no sé cuál es el número de ella ¿entiendes? pero eso también hay que saber que las marcas te exigen Nike porque tú siempre competiste más... en cuatro sí no Entonces, competí en casi en todas okay okay y pero casi pero más. <risa> 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 sí pero en, en contrato él tenía no le saque, no le siento saque, que aquí hay un chiste sí, sí, interno sí, sí. No no, le, señor, no, le no, pero eso está bien porque tú ¿Y yo tú? no, que yo que yo okay. yo corro. Ah, okay. chacha, malísima soy. Okay. Eh, entonces, no, pero que eso está muy bien Porque, por ejemplo, si tú dices Yo prefiero, aunque yo haga más Me comprometo con cuatro Y ahí sí. rejuego Si más o si menos Exactamente. Eh, Pero todas esas cosas eh, Son lo que las personas O los medios Cuando a la hora de sacar estas noticias No lo ponderan antes Entonces, si lo Mira, eh, esta información Que Luguelín no está pasando si hacen así, dan no, página no, 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 no. Que Luguelin y Luisito, porque mi colega... Y sí, verdad, verdad, sí, verdad sí, sí, sí. Luisito no ha pasado una cuanta aquí. señores Pero, Pero esas informaciones se consiguen, son públicas. Sí. Eso está ahí en la página. Sí. Eso está la, todo público. la Diamond League está ahí toda la información, todo lo que necesitan para saber de atletismo mundial. Está en la página de la sí, sí. Daimon League, de la World Athletics, está todo ahí. Solamente hay que darle un poquito de... Dejar no, de, de leer un, un poquito de, de béisbol. Investigar un poquito más uh -huh. de atletismo. Y también, o sea, de una forma u otra, eh, hay que ver si... ¿Cuál de estos medios trató de, de informarse directamente con ella o con su equipo? Porque obviamente también esa es la función de ellos, aunque no sé si es permitido o si ya tiene buena comunicación no o lo que sea. No sé manda la nota de prensa, pero siempre veo que cuando ya llega primero una... una... Liga de Diamantes siempre dicen medalla de oro o plata. Y ya por ahí sabemos que eso está eso errado. Eso, lo sí, sí. Yo, yo, yo o sea, con mi conocimiento los periódicos lo publican, solo sin, publican sin, solo, sin tener que mandar notas de prensa. Ok, okay. pero ya por ahí sabemos sí. que hay un error, porque ya... No, son medalla oro, no es medalla de oro. No es medalla de oro. Ya no ni nos ni ni están por explicando tiempo. el porqué, o sea, que hay una, un desconocimiento ahí que arranca por ahí. Sí. Y si no vamos a, a medalla, posiciones, ella está encabezando. Entonces no sería una medalla de oro, sino como decía, una medalla de bronce, perdón, no sería una medalla de bronce, sino sería... Ella encabezando como medalla de oro. Pero que eso, ellos debieron, si, el, si la noticia sale, a pesar del tercer lugar que tuvo nuestra Marilady aún continúa encabezando la, la Diamond League de la que sé yo qué, que era exactamente. Ca, ca, ca. O esa, ya. Esa Ex, ser, ese, ser, ese el titular, debe ser. El titular. titular. Marie Lady llega tercero, pero aún encabeza Cabeza. la Liga sí. Diamante. Yeah. Porque así está la así está así está Porque Marie Lady ha ganado las otras paradas. Entonces, al ganar las demás paradas. Ella, aunque llegue de tercero, se mantiene, se posicionada mantiene. en el top. Entonces, si lo, los medios conocieran un poquito más del atletismo, sí. la redacción no sería Marie Lady en eh, caja su o primera no. derrota. O no subiera... si No, dijeran: Marie Lady llega tercero, pero se mantiene ¿Tiene? Número en número uno, lugar, en primer lugar, en la Liga de Problema resuelto. Yo voy a ver chin, chin, chin. qué va a hacer la prensa el día que está cerca. Que el de, el deporte de República Dominicana no está preparado para lo, que viene, para, para lo que viene preparando el atletismo, ¿El atletismo en está haciendo... el República Dominicana. ¿Qué está haciendo? Cuéntame. El atletismo de República Dominicana se está preparando para ser un Jamaica 2. Va bien, va bien. Y vamos muy bien. Eso significa o sea, que tú, tú lo que básicamente le estás diciendo a aquellas personas que se encargan de cubrir el atletismo, infórmense bien, empápense bien, de lo que usted no sepa, pregunte, métase en la pita, haga relación con entrenadores, haga relación con atletas, porque lo que viene va a necesitar que aquellas personas que están cubriendo el deporte sepan... ¿Para qué? Para que lo que tú dijiste al principio, el agradecimiento que le tenemos a los periodistas y a los medios por siempre propagar esa noticia, pues llegue de la manera correcta para que entonces sea, se mantenga. Yo sé que Luis no, no tiene esta noticia. Ya que voy yo para donde vaya a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, Mira. Esos pagos, las multas también y las remesas, Lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Lo que ustedes no saben es que tengo un bombazo aquí. No, es que Alexander ayer ganó una competencia en Europa. Por lo, imp lo importante no es que ganó la competencia, sino a quién le ganó. A quién sí, le ganó. Nosotros, nosotros vimos en los medios. Sí, explícanos. Exactamente. Sí. Alexandra Ogando le acaba de ganar al segundo, a la segunda mejor marca del mundo actualmente en esa competencia. Wow. wow. O sea, eso lo está posicionando como medallista posible en lo que sería el mundial. En el próximo mundial de atletismo. Vi que muchos medios habían compartido esa competencia como un mundial. Ex explica qué, qué tipo de, tipo compet de competencia, competencia. Esa competencia es un mundial de atletismo donde compiten los mejores atletas del mundo. Ok. No es un mundial de atletismo. Absoluto, que se dice. Como algunas competencias, que dicen que no, que el mundial tal mm, y va entre gato. No. Es un, un evento de, cat o sea, de categoría. Es el, el, evento, el evento más importante de la, de la, de la World Athletic a nivel mundial. El mundial El que de él acaba de competir. Sí. El que él acaba de competir. No, no, esa no, no. competencia no. La, el, la que... eso, digo, háblame la que de eso, no, porque el mundial yo lo conozco, de la competencia pasada, que mucha gente No, eso fue un Grand Prix Bronce. Un Grand Prix Bronce. Sí, sí, okay, porque había mucha gente diciendo que muchos medios decía como un mundial. Que bueno no, no no, no, también no, no. educar no, con él, esa parte. Él no, eso, ganó, fue, eso, fue el gran ahora. Bronce. eso fue un sí. Grand Prix Bronce. Y creo. él va en camino hacia el mundial. Hacia el mundial, perfecto, perfecto. Pero ahora mismo va con una confianza extra porque acaba de ganar. Acaba de ganar uno de los mejores del mundo. Sí, sí, tú ves. Americano. Uf, para, para colma. Va, va sí. muy bien. Tú sabes lo que estaría muy chévere, eh, yo aquí pensando en voz alta, que aparte de tener los clips por los alrededores de la pantalla. Que vamos vamos a poner el resultado en, en pantalla sí, también. Sí, y que se, ese, y que se eh, nosotros, bueno, nosotros mismos, no sé, producción. Crear como algún cronograma en el cual explique las diferencias. O sea, lo que tú nos explicaste es el, el nivel de las competencias sí. que se pueda ver claro porque que la, la gente. Mis amores, yo sé que ustedes nos están escuchando, porque a veces no leemos. No leemos. Sí. Sí. Entonces, como que de forma gráfica poder eh, desglosar lo que son el niveles de la de los niveles de competencia como tú Vamos no a venir un día despenado. para hablar hablar de atletismo. Sí. Un episodio de atletismo. Hablar de los diferentes calendarios también, de atletismo. De atletismo? Que, que Es importantísimo, como tú decías, sí, sí. que próximamente atletismo, y verdaderamente que sí. ¿Estás subiendo, sí. Está subiendo, ya, ya hay sí, un sí, sí. pero venga, uh -huh. acá. Sí, y, y el bombazo que nosotros tuvimos en los Juegos Centroamericanos fue una participación increíble. Increíble, increíble, increíble. Sí, sí, sí. Entonces, este año todavía tenemos, los como tú mencionaste, los panamericanos, panamericanos ¿no? pendientes, o sea, que todavía. Hay unas expectativas muy grandes con muy grande, el atletismo para con República o sea, Dominicana. Y los atletas se están preparando para Centroamericanos, Mundial y Panamericanos. Panamericanos. O okay. sea que, que no es que vamos a llegar a los Panamericanos cansados. No, no, es que vamos se están llegar preparando bien bien a los Panamericanos. Sí, sí. sí. Luelen, es lleve? bueno también, eh, como te decía anteriormente, ¿no? que tocamos un tema muy importante, no solamente con Marilady, sino que muchos atletas, cuando empiezan a ganar. Eh, y a recibir el apoyo de la prensa, del, de, del pueblo en sentido general, estar preparado para cuando ya en el podio no se ve en el primer lugar, estar preparado para las críticas del detractor del deporte, del deportista. Porque hay un público, porque el que te apoya no es el que va a comentar negativo. No, no, ese nunca te ha apoyado, ese está esperando que tú pierdas para, para entrarte. Entiendes? Sí, 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 tú no pierdes, tú sí, cuando, sí. cuando tú pierdes, tú no pierdes seguidores. No. salen lo que nunca fueron tus seguidores que nunca fueron sí. cuando a ti te va mal tú no estás perdiendo un seguidor ni, ni estás perdiendo el que a, nunca a, a, a alguien que estuvo contigo no el que nunca estuvo ¿sabes qué pasa? le están le está dando la oportunidad a que salga aquel que nunca estuvo contigo es un filtro el tractor los malos los momentos son un sí. filtro el y sí, como Lady es importante que ella entienda que es normal, ya ella lo sabe, que es normal perder, sí. llegar de último, pero también saber que, que ella empieza a acuñar como algo normal los comentarios negativos, sí. las, eh, los titulares que verdaderamente posiblemente ya no se encuentre tan eh, familiarizado, uh -huh. porque son cosas que tú no lo veías siempre. Sí, claro. Y, y en el caso de ella yo creo que es un momento que debe de estar muy concentrada. Sí. sí. Últimamente la última semana, las últimas semanas vimos que ella había puesto un tweet donde hablaba defendiendo a esta, a esta niña eh, por ataques raciales. A, a, sí. De, de, de salto, se me va el nombre, que ganó medalla ah, de oro. María Isabel Sanju. Sí, Sanju. Sí, ah, María Isabel Sí, 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 sí. El sí, sí, sí. sí, sí. apellido lo tenía ahí, pero el nombre no, 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 no me llegaba. Entonces, Sanyu, sí. ¿qué pasa con, con, con ese tema? Este, se vuelve un círculo tú responder. Enfermarte, como sí. que mentalmente. Mira, yo sí. a uno le duele. Tú sabes qué es lo que pasa, eh, y creo que podemos, hemos podido verlo en la trayectoria de Mary Lady. Ellos solamente expresa algo cuando son temas importantes, que son temas difíciles de ignorar. Más sin embargo, lo que creo que lo que tú dices es que cuando dependiendo de la etapa de la competencia, donde estamos, sí, hay veces sí, sí. que tenemos que bloquear. Bloquear todo. Es como que, mira, yo sé que eso, eso me importa. Y yo tal vez puedo hacer un comentario que haga un cambio, pero yo tengo que agarrar ese comentario cuando yo acabe te tapa ahí yo agarro ese comentario porque en, como tú dices meterse en esa ola meterse sí, en no, ese círculo puede no es distraerte un poco eso no es salud mental eso no es no. Salud mental no. Y, y que duele los, mucho duele nosotros mucho. los atletas tenemos que cuidarnos de nuestra salud mental ¿entiendes? sí y mismo en un momento está en un momento que está muy eh, en los medios sí. y eso pueda que le afecte un poquito no ya ella, ella gracias sí, sí, a Dios ella es activa y hay que, que cuidarse esa, esa partecita ella es activa en los medios en las redes pero, ¿qué pasa? Mira, lo, lo, es, es aplaudible que tú salgas a defender a una compañera. Sí, sí, es sí, aplaudible. Sí. Pero es... No un compañero que acaba de darle una medalla de oro. Sí, lo, lo, que, ella que, hizo, no. lo, ella, lo que ella hizo es sumamente aplaudible. Lo que, lo que queremos decir es como que estás es en una etapa muy bonita, no, no, no busque ningún tipo de distracción. Sí. Y tampoco, mira, la parte de... Eh, habrá tiempo para, 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 para exigir algunas cosas sí, en realidad sí. uno quiere que todo funcione y, y avance bien sí. pero yo creo que en y no dejes el etapa... pleito sí. a nosotros nosotros sí. estamos en eso ya sí. amor sí. sí. estamos sí. en eso estamos sí. en eso que yo creo que es concentrarse para los próximos Juegos Olímpicos, eh, ganar esta este año los Panamericanos, ganar Liga. la Liga Diamante, y mantenerse Liga. en salud física y sí, mentalmente, Sí, sí, y que lo, 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 demás va a llegar un momento que ella sí, haga, sí, pueda sí, usar sí. su plataforma y su voz para todos esos temas importantes que nosotros sí. sí sabemos que en verdad a ella le importan, definitivamente. Es tiempo de seguir ganando, es tiempo de seguir dando el Enfocada, máximo. entrenando. Dar lo mejor de ti. Correr, ya sabes, y llegar de primero también. Así Nosotros que, sí creemos en ti. Y si te a caes, dentro, sí. te levantas. Nosotros sí creemos en ti. Sí, sí. Señores, eh, te recordamos que estamos en, en Romana TV. Romana TV, sí, Por sí, el 42 sí, sí, y sí. por el 48. Wow. Ah, wow. Se te olvidaba sí, sí. eso, Parece, te olvidaba. ¿verdad? Parecía ayer. Sí, sí, sí. sí. ¿Verdad? ayer y mira, ya estamos en TV. Ya estamos en TV. Wow. ¿En qué horario estamos? Dos de la tarde, sábados. Los sábados sí, sí, a las sí, dos sí, de sí. la tarde. Sí, sí. Wow, okay. Así que ya sabes. No se te olvide que La Can... Las campanitas, te va la campanita. Suscríbanse, la campanita. señores, suscríbanse, suscríbanse. Por favor. Suscríbanse. Sí, porque en realidad... Eh... Mira, también tengo un episodio muy chulo. En el sí, canal sí, sí, sí. con Mary Lady, que lo pueden ver. Ahí hablamos un poco de la de la vida personal de Mary Lady. Sí. A qué se un dedica jocoso. A Sí, un poquito de sí, sí. Los novios de Mary Lady. Que, <risa> que, que, <risa> que, oye, no sabía que no había los, forma los de que los es importante Es importante también. Ajá, señores, el amor sí, sí. Fluye muchísimas todos gracias. gracias. No, todavía no, porque Mary, hay que hablar unas cosas muy bonitas. ¿eh? Sí, hablar, sí, 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 por sí por ellos, pero que vayan no a ver el episodio de Mary Lady. Lady que dice ahí que le gustaría ser madre. Sí, claro que sí. Sumamente importante. Señores, vayan a ver. A recapitular el episodio porque sabemos que muchos de ustedes ya lo han visto. Suscríbanse, sí. estamos en YouTube, Spotify, estamos en televisión, estamos en abucas en donde ustedes Román quieran. Romana TV, señora. Romana TV, en donde ustedes y lo quieran. Lo más importante es que estamos con ustedes. Eso, chao, corazón. chao.